Mami, ¿por qué se tuvo que ir? Porque pequeño, sus poderes crecían a un nivel alarmante rápido. Y se negaba a controlarlos. Pero ¿quién habría predicho que mataría a uno de los guardianes? Era muy joven cuando comenzó. De haber sabido lo que habría pasado al dejar ir a Malefor, no lo habríamos hecho. Pronto nuestras gemas empezaron a escasear sin razón alguna. Hasta que supimos que Malefor salió con los sirios y les enseñaba cómo manipular su poder. Nuestra fuerza vital. Nadie lo creyó posible. Ellos dijeron que su traición a los dragones hizo que la tierra que partiera y formó lo que llamaron el Pozo de Desesperación. Es donde Malefor hizo su reino. Y los sirios, los tiranos de los dragones, estaban cerca de derrotar, rogando incontrolablemente, cada prometiendo su lealtad a Malefor. Y los dragones se debilitaron con el escasear de las gemas. Y Malefor constantemente trataba de conquistar la ciudad, pero siempre ha fracasado. Pero dicen que si nada es hecho sobre Malefor pronto, no será cuestión de tiempo hasta que ocurra. ¿Qué tanto sabes, iluso? Mi padre es amigo de los viejos guardianes. Ellos me dijeron todo. Incluso supieron de que Malefor ahora es inmortal porque se enlazó con una de esas gemas de inmortalidad. Pero adivinen qué. Escuché que la misma Freyjian está trabajando en una manera de destruirla. ¿Freyjian? ¿En serio? ¿La soldado que derrotó al ex-rey Simio? ¿La que lideró al ejército dragón defendiendo la presa de Colmillo de Guerra? ¿La que luchó contra Siengul a la vez usando la mejor furia de fuego en la historia? ¿La única dragón que ha derrotado a un tremor? ¡Oh, Dios mío! Jeje. Sip. Ella misma. Espero que ella sea la que derrote a Malefor. Por supuesto que lo hará. No hay duda. No les deberías decir esas historias. Les vas a dar pesadillas. ¿Pesadillas? Estamos hablando sobre Freyjian aquí. Ella se va a encargar del asunto de Malefor, solo espera. Sí, bueno, mi hermano menor podría ser algo menos que balbucear con la boca llena. Ah, vamos, Terria. Además, ya es tu hora de dormir. Te contaré más mañana, Dirro. No, no lo harás. Ajajaja, oye, Urni, mira quién es. Es el viejo Iluser. No tienes a nadie más con quien hablar que cachorros, Le está contando todas esas caprichosas pequeñas historias de nuevo el dragón púrpura siendo destruido por una unita dragona rosada o parecido. Au, estás asustado del gran dragón púrpura, Iluser. ¿Acaso va a atraparte con sus tonos magentas? Tal vez está esperando a obtener un beso de su cursi soldada dragona rosa. Oh, te toqué un nervio. Él está asustado, solo míralo. Creí haber escuchado las voces de falta de pubescencia por aquí. Pensé que ustedes estarían ocupados con clases de modales ahora mismo. Ah, es cierto, no fueron aceptados, ¿no es así? That's a lot of damage. How about a little more? Oye, eso no es de tu incongruencia, pequeño idiota. Oh, no se avergüencen de quiénes son. Son sus labores como padres. Vamos, Lu. Ha pasado un largo tiempo desde el exilio de Malefor. Muchos dragones incluso empiezan a verlo como una broma. Yo no sabría ni la mitad del asunto si no fuera por mi padre. Pero él pasa mucho tiempo ayudando a los guardianes, dejándome solo en casa. Pero por suerte tengo a mis mejores amigos para pasar el tiempo. Está Terria, por supuesto. Ella es una especie de solitaria, pero actúa como ella misma cuando está alrededor. Sus padres siempre están en una especie de viajes a negocios, ella dice, por lo que prácticamente ha estado al cuidado de su hermano menor toda su vida. Y también está Murison. Él es mi mejor amigo de por vida. Él era un huérfano desde que era nuevo, pero no ha dejado que eso le afecte. Mi madre murió cuando yo era joven, y mi padre ha estado ausente demasiado ayudando a los guardianes, prácticamente vivo con Murison en el orfanato. No me importa demasiado. Pero extraño mucho a mi padre. En todo caso, mi vida ha sido pacífica en la ciudad, al igual que para muchos dragones que viven ahí. Hasta las historias de mi padre acerca de Malefor suelen escucharse como mitos a veces. Solo historias divertidas de contar. Y a menudo pienso que si eso es todo lo que realmente son al final. ¿Papá? Iluso. ¿Qué ocurre, hijo? Oh, nada, no solo estaba, ¿estás ocupado? Los guardianes y yo vamos hacia las tierras volcánicas para confirmar los rumores de Malefor. Los rumores crecientes dicen que está formando un ejército. Estaremos usando gemas de invisibilidad y no volveremos en un par de días.
Oh, está bien. Entiendo. Oye, te digo algo, cuando regrese, ¿qué tal si practicamos con tu aliento de sombra? ¿En serio? ¿De verdad? Cuenta con ello, colega. ¡Woohoo! Entonces tu padre te ayudará con tu aliento de sombra. Sí, y es por eso que necesito tu ayuda. Necesito practicar todo lo que pueda hasta que él regrese. Sale mucho con los guardianes, ¿eh? Es casi como si pudiera ser el guardián de sombra por sí mismo. Me pregunto por qué no hay uno a todo esto. Fuego, hielo, tierra y electricidad, todos tienen posiciones de guardianes, pero por algún motivo sombra no lo es. Me pregunto por qué nunca nos han dado una explicación tampoco. No estoy seguro. Papá dice que ni los guardianes están seguros por qué, solo de que el gran pajarón Inansien sabe, pero no ha revelado información de los guardianes en siglos. Ustedes chicos no saben nada. Los cuatro elementos fueron creados por los ancestros y fueron elegidos a ser los guardianes elementales. Ningún otro elemento puede ser guardián. Todos saben eso. ¿Eh? Pero si es Orinansian quien los escoge, no los ancestros. ¿Por qué estás así? Tú no sabes mucho sobre los dragones de tierra, ¿no es así? Manipulamos la tierra y le hablamos a la vida y espíritus de la tierra. Meditar es parte de nuestro entrenamiento. Es como nos hacemos uno con nuestro elemento. Me gusta colgarme hacia abajo cuando lo hago. La sangre fluye hacia mi cabeza y me ayuda a concentrarme. Sí, ¿cuándo te golpees la cabeza cuando te quedes dormida? No me estoy quedando dormida. Ya te dije, estoy meditando. Sí, puedo ver cómo hacerte la muerta sea útil contra los enemigos. No me estoy haciendo la muerta, no me estoy quedando dormida, estoy meditando. Es muy diferente. Tengo las sandías Mul. ¿Estás listo? Estaría bien si llevas el marcador Terría. ¿Estás listo, Lu? Lánzalo, Mul. Radical. Eso fue increíble. Mira esos cortes. Limpios como una garra. Padre, se hace cada vez más fuerte por minuto. Si llegase a atacar la ciudad ahora... Por favor, bajen el volumen de sus voces. No podemos discutir eso aquí. No era un secreto. Malefor no está formando un ejército, él ya tiene uno. Él podría atacar en cualquier momento. No estamos a salvo aquí, y contra sus fuerzas, somos vulnerables. Debemos evacuar la ciudad. Ninguno de nosotros podría haber previsto cómo el acto de la traición de Malefor nos afectaría. Todos seguramente estaremos perdidos. No debemos perder nuestra fe, Flororo. Los ancestros nos protegerán. No vamos a dejar que Malefor lastime a los ciudadanos. Granit, ahora que Artokus está fuera, necesitaremos tu ayuda. Envía las noticias al lado noreste mientras nos ocupamos de los otros. Empezaremos al atardecer, y migraremos a la tierra del ejército dragón, y nos quedaremos allí hasta que sea seguro regresar. Haré todo lo que pueda en Verticus. Más tarde, van a evacuar a todos al atardecer. ¿Dejar la ciudad? Pero estamos seguros aquí. Hay refugios y dragones. Malefor se ha hecho muy fuerte. Incluso los guardianes están asustados de lo que hayan visto en las tierras volcánicas. Están ansiosos de respecto a irse. Debe de haber una manera de derrotar a Malefor. Nuestra única esperanza tal vez sea esa soldado, Rajician. Si ella no puede detenerlo, no creo que nadie más pueda. Tal vez la veamos cuando lleguemos a sus tierras. ¿Creen eso, chicos? ¿Chicos? ¿Qué ocurre con el cielo? Solo se convirtió en rojo. No, no me gusta cómo se ve. Esto no es normal. Deberíamos decirle a los guardianes. Buena idea. Tal vez ellos puedan explicar lo que sea esto. Chicos. ¿Qué pasa, Mason? Ese es él. Mamá, Lefofor. Mueran. Corra. ¿Qué está pasando? Estamos bajo ataque. Con los ancestros, ¿qué está pasando? Malefor, ahí arriba. Está creando una tormenta elemental. ¿Qué? ¿Por qué está aquí? ¿Y cómo es que obtuvo esa clase de poder? Malefor está algo diferente desde que ustedes dragones lo vieron. Galo. ¿Cómo te atreves a mostrar tu espalda apestosa en nuestra ciudad?
Tal vez seas el nuevo rey simio, pero Freyser mató a tu padre y hará lo mismo contigo. Déjale a una hembra hacer sus trabajos. Ustedes dragones son más cobardes de lo que pensaba. Tu sucio desperdicio de piel. Te lo mostraré, cobarde. Ahora vas a abrir las puertas o tendremos que hacer esto de la manera difícil. Tutu. No estoy esperando por una respuesta. No. Muerte a colmillo de guerra. Llegamos tarde. Debemos tomar medidas desesperadas. Fluororo, llévate a Ignitus y a los otros aprendices y ponlos a salvo. Gabriol, envía un llamado de emergencia al ejército dragón, inmediatamente. Sis y Emberticus. Granit, reúne a todos los que puedas en las cuevas subterráneas. Recemos a los ancestros de que ellos no han llegado allí todavía. Tempestier, tú y yo nos quedaremos y lucharemos hasta que lleguen aquí. Está usando a un tremor para derribar la puerta. Los ancestros, ayúdenos. Disfruta el banquete. ¿Están listos? Oh sí. No quedará ningún dragón en la ciudad después de esta noche. Los Tremors, todos los dragones serán asesinados o expulsados. No hay esperanza para ellos ahora. Divertido. El clan de los simios ha tratado de lisiar a los dragones por generaciones sin éxito. ¿Quién diría que nuestro mejor belicista sería un dragón en persona? Cierto. Qué increíble ironía. Vamos, vámonos. Brin, Rowan, nos encargaremos de los Tremors. El resto de ustedes sepárense y ayuden a la ciudad. ¿Qué fue eso? ¿Eran esos los? ¿Vieron eso? Es Fray Lysian. Los soldados dragones. ¿De dónde vinieron? Eso era fuego azul. Dejaron a ese tremor. Eso fue increíble. Vamos pequeños, rápido. Viajen por los túneles hasta llegar a las antiguas ruinas. Estarán a salvo ahí. ¿Qué hay de usted, señora Fluororo? Yo me uniré a Amberticus y Tempestier en batalla. Guardiana, espere. Fluororo, no. Aléjate de mis niños. Te haré pagar por cada y todas las muertes que traidoramente causaste. ¿Quién te salvará ahora? Malefor. Mumuyison, te ría. Papá Aga. Ilusor. Ilusor. Hijo. Papá Aga. Ilusor. Gracias a los ancestros. Vamos, debemos alcanzar a los otros. Debemos salir de su visión, o si no vamos a... No, los guardianes, ¿están? Papá. Vamos, continuemos. Corre más rápido. Papá. Iluso, sigue corriendo. Aguanta. No, no te...
Detente, Iluso, sal de aquí. No me voy a ir sin ti, papá. ¿Papá? Iluso, ¿qué crees que haces? Debemos salir de aquí. Solo un poco más, compañero. Terria dijo que nos reuniríamos cerca de los viejos edificios de búhos. Terria, ¿estás por ahí? Chicos, ¿eh? No encuentro a Dirro. Él no está en casa, él no está con sus amigos, él no está en ningún lado, yo no sé qué hacer, no me puedo ir sin... ¡Corran! Allí, escapemos por ese agujero en el muro. Espera, Terria. Terria, no, debemos seguir moviéndonos. Ese tremor está en camino. Para. Yo lo siento. Yo no quise. Aquí, chicos, debemos irnos. Corran. Vamos, debemos salir de aquí. Mueve tus piernas, Iluso.